oh yeah, I'm, uh, I'm first of all very happy to, uh, to take the win today. i didn't expect that from the morning. Uh, but yeah, i felt good on the last climb and people were attacking and, uh, and then i was thinking why uh, why not try myself. and uh, yeah, then michael landa came, came to me and uh, we started working together and uh, yeah, they came close in the end, but uh, still i was able to, to win the sprint. so i'm, uh, I'm, I'm really happy about it. Are you the strongest in the race? Are you the strongest? I don't know. I mean, uh, there's a lot of strong guys here. It's a really strong peloton. Uh, yeah, today I felt super great, so uh, why not try? And uh, yeah, uh, it was a pity they came so close in the end. We, we would have liked to have the, the 30 seconds we had at one point, but uh, yeah, that's how it is, and that's uh, bike racing. And tomorrow, uh, another tricky day. Yeah, I think it's uh, also a tricky day tomorrow, so uh, now we have to yeah, look tomorrow and uh, yeah, see how it is. Thank you very much and congrats. Jonas Vinegar, el ganador de la etapa número 4 en el día de hoy. 4 horas 22 minutos y 26 segundos para el corredor del Jumbo Visma. Segundo lugar para Mikel Landa. Tercero para Mauro smith a dos segundos bueno todos entraron a dos segundos cuarto fue Mateo Sobrero quinto Brandon Malnulti sexto el colombiano Rigobert Turán, séptimo para David Gaudut octavo para Félix Cal noveno para Clement Champusin y décimo para Matías Eskelmos por acá tenemos entonces ahora cómo va la general así es la general de la vuelta al país vasco Aquí lo tenemos. Jonas Vinegar es el líder de esta vuelta y Zulia. Con 17 horas, 8 minutos y 56 segundos, llevan pedaleando estos ciclistas. Segundo lugar para Mikel Landa. Ojo, Mikel Landa tuvo la oportunidad de ganar la etapa en el día de hoy. Si ustedes vieron, desde que arrancó, desde que atacó, eh, Jonas Vinegar. Bueno, el único que respondió fue Miquel Landa, pero Miquel Landa todo el tiempo estuvo pegado a la rueda de Jonas Vinegar. Y cuando pasó Miquel Landa al frente fue por unos instantes. Y más lo hizo fue en navajada, pero en navajada no. En navajada es otra cosa. Pero ya cuando van en terreno más que no es bajada, que no es a favor, ahí es donde se aprovecha Miquel Landa y Miquel Landa. Estuvo pegado a la rueda de este corredor. Y al final de la etapa en el remate no pudo con Jonas Vinegar. Entonces, ¿qué está pasando? Por eso es que digo que este corredor es un paquete chileno. Miquel Landa. Y atención, ojo, que es capaz de perder ese segundo lugar en el podio en esta vuelta y Zulia. Pero mucha atención y verán al final para que vean ustedes. En el tercer lugar se encuentra David Gaud a 31 segundos. Cuarto para Mateo Sobrero a 33 segundos también. Quinto, Johnny Isaguirre a treinta tres. Sexto para Henry Más <coughs> a 36 segundos. Séptimo lugar para Matías Esquelmors a 37 segundos. Octavo para Brandon Mannulti a 38 segundos. Noveno para Simon James a treinta nueve segundos. Y cerrando el top ten, James Snog a cuarenta y seis segundos. Pero atención, aquí tenemos los corredores del top 10 hacia adelante también. Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo. Aquí lo tenemos. En la casilla 11 está el colombiano Sergio Higuita del Bora a 47 segundos. Le sigue en la casilla 12 Rigoberto Urán a 49 segundos. En la casilla 13 Félix Cal, 50 segundos. Hasta aquí, menos, están a menos de un minuto. En la casilla 14 hasta la 19 están ya de minuto y más. Emanuel Bumman, Matías Cataneo, Víctor de la eh, Cristian Rodríguez, Alex Aramburo y Andreas Bagioli. Bueno, esas eran las impresiones del ganador de la etapa de hoy, la etapa número 4, Jonas Vinegar.